La diputada Leticia Ortega Máynez, del Grupo Parlamentario Morena, presentó iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial de Chihuahua y la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres en Perspectiva de Género. Acudimos a esta soberanía a presentar iniciativa con carácter de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, así como de la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia en materia de perspectiva de género. El acceso a la justicia es un problema al que se enfrentan las mujeres cuando acuden ante las autoridades responsables de procurar e impartir justicia y no son atendidas con la debida diligencia o incluso se les conmina a desistirse de presentar su denuncia, lo que refleja la ausencia de la perspectiva de género en dichas instancias. Requerimos de una política estatal integral, coordinada y respaldada con recursos públicos suficientes para garantizar de las mujeres que las mujeres víctimas de violencia tengan acceso pleno a una adecuada protección judicial y los actos de violencia perpetrados en su contra sean investigados y sancionados, incluida la reparación del daño. La presente iniciativa tiene como propósito reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua a fin de que el Poder Judicial juzgue con perspectiva de género, estableciendo la obligación de impartir justicia con perspectiva de género, asegurando que los recursos, que los concursos de la carrera judicial se incluyan temas de esta materia y delimitando las atribuciones de la propia Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos. En virtud de lo anterior, también proponemos realizar las adecuaciones correspondientes a la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y adicionar algunas fracciones correspondientes a la Fiscalía General como integrante del sistema estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Además, ampliamos sus atribuciones para cumplir con las observaciones que el Comité de la CEDAW hace en México, establecer las acciones en materia de acceso a la justicia y las medidas de reparación que obliga a la alerta de violencia de género. Con esta iniciativa también se pretende establecer atribuciones al Tribunal Superior de Justicia. El Poder Judicial es la instancia donde las mujeres requieren de mecanismos que faciliten su acceso a la justicia y de resoluciones complejas